Unidades de formación, buenas tardes. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. San Bernardo conmemora el aniversario de la independencia de nuestra nación y las glorias del ejército. A los acordes de nuestro himno patrio, interpretado por la banda instrumental y de guerra de la Escuela de Infantería y coreado por todos los presentes, será izado en el mástil de honor el pabellón nacional.
Pueden tomar asiento. Saludamos a quienes nos acompañan en esta ocasión, día en que conmemoramos a nuestra independencia nacional y glorias del Ejército de Chile. Diputado de la República, Leonardo Soto Ferrada. Diputado de la República, Jaime Belolio Avaria. Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Vargas. Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Benjamín Vivanco. Gobernadora de la provincia del Maipo, María José Pueyrredón Figueroa. Alcaldesa de nuestra ciudad de San Bernardo, Nora Cuevas Contreras. Comandante de la Guarnición Ejército San Bernardo y director de la Escuela de Infantería, Coronel Sergio Gutiérrez Sepúlveda. Consejero Regional, Claudio Bustamante Gaete. Monseñor Juan Ignacio González Errázuriz, Obispo de San Bernardo. Concejales de nuestra ciudad de San Bernardo, Amparo García Saldías. Mariela Araya Cuevas. Soledad Pérez Peña. Luis Navarro Ormeño. También nos acompaña el director provincial de Educación, Alfredo Cornejo. Comandante de Grupo Fuerza Aérea de Chile, Claudio Muñoz Guajardo. Capitán de Fragata Armada de Chile, Juan José Salinas Navarrete. Prefectura Maipo, Comandante Jorge Araya Parodi. Subprefecto Vicrín de nuestra ciudad de San Bernardo, Cristian Parragués Leiva. Superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo, Fabián Bustamante Gaete. Agradecemos también la presencia de los consejeros de la sociedad civil, a los directores de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, directores de la Corporación de Educación y Salud también de nuestra ciudad, directores de consultorios y representantes de los CDLs, directoras y directores de establecimientos municipalizados de nuestra comuna, representantes de la Iglesia Católica, Evangélica y otros credos, voluntariados, clubes, círculos y juntas de vecinos de la ciudad, señores oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden Público que hoy nos acompaña. Un fuerte aplauso, bienvenidos a este nuevo capítulo, un capítulo que también escribe la historia de nuestra ciudad de San Bernardo. También contamos con la presencia, y creo que es importante, la simbología
y todo lo que significa la parte espiritual para nuestra nación. Está escoltada por la Guardia de Honor de la Escuela de Infantería, la imagen de la Virgen del Carmen, patrona del Ejército de Chile y presente también en distintas ceremonias y acontecimientos propios en la historia de nuestra nación. Aquí está el bastón, disponed de él y del mando. Aquella mañana del 18 de septiembre de 1810 estaba destinada a permanecer en la memoria de todos los habitantes de esta hermosa tierra. Eran aproximadamente las 9 de la mañana y ya más de 350 personas repletaban el salón de honor del consulado, cuando el conde de la conquista, don Mateo de Toro y Zambrano, ya anciano y cansado, pronunció estas palabras con las cuales se marcó el inicio de la patria libre y se constituyó de esa manera la primera Junta Nacional de Gobierno. Los patriotas decidieron que fuera el propio conde de la conquista quien presidiera esta junta, acompañándolo como vicepresidente el obispo de Santiago, don José Aldunate. Los vocales fueron Fernando Márquez de la Plata, Juan Martínez de Rosas, Enrique Rosales, Ignacio de la Carrera y don Javier Reina. Los secretarios don Gaspar Marín y don Gregorio Argumedo, todos ellos testigos del nacimiento de una gran nación. Hoy nuestra ciudad rinde homenaje a los gestores de la independencia de nuestra patria. También rinde homenaje a las glorias del ejército y a todos aquellos que con su esfuerzo contribuyen a hacer grande a nuestro querido país, a nuestro Chile. Para referirse al significado de esta memorable fecha, hará uso de la palabra el jefe de las fuerzas, teniente coronel Paulo Verdejo Lagos. Honorable diputado de la República, don Jaime Belolio Avaria. Honorable diputado de la República, don Leonardo Soto Ferrada. Señora gobernadora de la provincia de Maipo, señora María José Pueyrredón Figueroa. Señor secretario regional ministerial de Economía, Fomento y Turismo, don Benjamín Bianco del Río. Secretaria regional ministerial de la Mujer y Equidad de Género, señora Isabel Vargas. Comandante de la guarnición Ejército San Bernardo y director de la Escuela de Infantería, coronel Sergio Gutiérrez Sepúlveda. Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de San Bernardo, señora Nora Cuevas Contreras. Obispo de la Diócesis de San Bernardo, monseñor Juan Ignacio González Errázuriz. Oficiales superiores y subalternos representantes de las Fuerzas Armadas. Oficiales superiores, jefes y subalternos representantes de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile. Señores consejeros regionales, señores concejales comunales, señoras y señores. Septiembre anuncia los días más gloriosos de la patria por un designio superior. Ha sido este mes el que ha marcado los hitos más importantes en el desarrollo de Chile como nación soberana. Al cumplirse un nuevo aniversario patrio, se recuerda a todos los chilenos que el espíritu de libertad, característico de nuestra tierra querida, va unido a la esencia misma del ejército. 18 y 19 de septiembre, fecha en que la patria está de fiesta, haciendo sentir con mayor fuerza el torrente de sangre araucana que corre por nuestras venas. Las ciudades y pueblos de esta hermosa tierra adornan sus calles con banderas de majestuoso tricolor. Hombres, mujeres y niños respiran aires de un día especial. Volantines surcan los cielos de un Chile libre y lleno de tradiciones que se unen a la historia patria. Sin embargo, para hablar de los albores de nuestra patria, debemos recordar que el descubrimiento de esta noble tierra por parte de don Diego de Almagro y posterior conquista de Pedro de Valdivia hace que comience el periodo de la cimentación de una nueva nacionalidad que se formaría al alero de la monarquía española con el nombre de Capitanía General de Chile, periodo conocido como la Colonia. Hace 208 años,
existieron ansias de libertad, deseos de abandonar la tutela española y continuar una vida independiente por el sendero de una nación libre y soberana. Es así como la convocatoria de Cabildo Abierto, llevada a cabo el 18 de septiembre de 1810 en la sala del consulado, a la que concurrieron, entre otros, connotados aristócratas, dignatarios eclesiásticos y jefes militares, donde el conde de la conquista, don Mateo Toro y Zambrano, renuncia al cargo, y es de donde don Miguel Infante hiciera ver a la asamblea la conveniencia de designar una junta a la manera de España. En esta asamblea, la mayoría de sus integrantes manifestaron su voluntad en orden de aceptar la proposición dada por Infante, a la que prosiguió la designación de los miembros que integran dicho organismo, y de esta forma comienza a formar parte el Estado chileno. Con el fin de reafirmar y mantener la seguridad, contó con la necesidad de dotar a la incipiente nación de una fuerza militar que sustentara tales inspiraciones patrióticas, designándose para tal misión al capitán Juan Mackenna, quien, junto con organizar las primeras unidades compuestas con un contingente de 1.273 hombres, expresaba en su decreto la creación del ejército que tiene como misión fundamental la de mantener la soberanía del Reino de Chile y resguardar el hombre interno del país, según los exigían las circunstancias del día. Un siglo más tarde, en 1915, durante el gobierno de don Ramón Barros Luco, se dictaría la ley número 2977, que reconociendo la importancia del ejército en la historia de la patria, establecería el 19 de septiembre como el Día de las Glorias del Ejército, queriendo de esta manera congregar en una sola las fechas más importantes de nuestra historia, como son el 18 y 19 de septiembre de cada año. Para el Ejército de Chile, el día 19 de septiembre es el de nuestras glorias, y hablar de ellas es hablar de la hermosa tradición nacional, es hablar de nuestros héroes, del soldado chileno, de aquel que ha sido inmortalizado en la prosa y el bronce. Es reafirmar nuestro juramento como soldado, es asumir el peso de la historia y dar por sí para engrandecer nuestra institución y velar por la soberanía de nuestra querida patria. Hoy, el Ejército de Chile, representado por las tropas pertenecientes a la Escuela de Infantería y acompañado por la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, rinden un justo homenaje a la independencia de nuestra patria, y para seguir manteniendo la soberanía de esta, es que dentro de su afán por ser cada día mejor, ha realizado durante los últimos años una modernización acorde a los tiempos y situaciones reales existentes, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Cabe señalar que una de las funciones básicas de la profesión militar es la de asegurar la paz del Estado-Nación. Las instituciones militares no son responsables de las guerras o generadoras de violencia, ya que precisamente el éxito de estas radican en mantener la paz, como lo expresara el Papa Juan Pablo II en su alocución a los soldados polacos. Los militares, en cumplimiento de su función, efectivamente colaboran al mantenimiento de la paz. Valores que día a día se inculcan a los soldados que realizan su servicio militar. Hoy, y como un ejemplo de patriotismo, mística y amor a su terruño, es el que hoy nos vemos en nuestra comuna de San Bernardo reflejada en la mirada alegre y cordial de cada hombre, mujer o niño, los cuales se reúnen con el único afán de celebrar el orgullo patrio y saludar a su ejército en el día de sus glorias. Los chilenos nos sentimos orgullosos de lo que somos, porque todo nos ha costado. Así el pescador en las heladas costas, el minero en el norte y la montaña, y el agricultor en el lluvioso sur y en esas benditas tierras, nuestra geografía ha hecho, y esta gran nación que tenga un conjunto de rasgos afines, atributos al carácter del chileno, representado en su mesura, sobriedad y la prudencia, como asimismo en su inclinación al orden, a la disciplina y a su irrestricto respeto al ordenamiento jurídico vigente. Por otra parte, el Ejército de Chile, representado por la Escuela de Infantería y acompañado por la Armada, Fuerza Aérea y Carabineros, se sienten orgullosos de presentarse con sus mejores galas en esta fiesta nacional para desfilar en la comuna de San Bernardo junto a instituciones civiles y huasos, rindiendo de esta forma un justo homenaje a la independencia de nuestra patria, como así también al Día de las Glorias de nuestro querido Ejército, siempre vencedor y jamás vencido. Señoras y señores,
En este momento, deseo manifestar nuestro sincero agradecimiento de soldados a las autoridades, instituciones hermanas de la Defensa Nacional y de Orden, a las fuerzas vivas de la provincia y a todos ustedes en general que nos estimulan con su presencia, asegurándoles que el cotidiano desempeño de nuestros soldados al servicio de Chile se renueve con el espíritu incansable del cumplimiento del deber, con el sacrificio estoico de su entrega, capaz de postergar el propio bienestar en aras de nuestros compatriotas y el compromiso siempre vigente de ofrendar nuestras vidas si Chile así lo demanda. Finalmente, al terminar mis palabras, en las cuales he tratado de reunir las características más significativas que nos distingue como pueblo, debemos sentirnos orgullosos de ser hijos de esta tierra, lo cual puede ser resumido a través de aquel grito que nace del corazón de todo chileno bien nacido y el que reunió en una espontánea motivación, vibra de emoción al expresar con orgullo ¡Viva Chile! La Dirección General de Movilización Nacional, en conformidad a la Orden Ministerial 201 del 6 de agosto de 1934, confiere el premio 18 de septiembre y diploma de honor por sus cualidades de disciplina, lealtad, compañerismo y espíritu militar a los siguientes soldados conscriptos. Escuela de Infantería del Ejército de Chile, soldado conscripto Darwin Barichevich Araya, soldado conscripto Joaquín Cordero Sobarzo. Base Aérea El Bosque de la Fuerza Aérea de Chile, soldado conscripto Javier Argandoña Varela. Impondrá la medalla 18 de septiembre el comandante de la guarnición de San Bernardo y director de la Escuela de Infantería, coronel Sergio Gutiérrez Sepúlveda, acompañado de la señora gobernadora y alcaldesa de nuestra ciudad, junto a los padres de los soldados. Impondrá la medalla 18 de septiembre, comandante de Grupo Base Aérea El Bosque, Claudio Muñoz Guajardo. Entrega premio 18 de septiembre y diploma de honor por sus cualidades de disciplina, lealtad, compañerismo y espíritu militar a soldados conscriptos que hoy indudablemente van a recordar este momento a lo largo de toda su vida. Un momento que también se hacen presente tanto autoridades militares como civiles para testimoniar el compromiso que tiene, en este caso, el ejército de nuestra nación.
Procedemos a continuación a un archivo visual, en este momento también significativo, en el desarrollo de nuestra ceremonia. Condecoración mérito militar por 10 años de servicio en la institución. Cabo segundo, Walter Regel Reyes. Impondrá la medalla el comandante de la guarnición San Bernardo y director de la Escuela de Infantería, coronel Sergio Gutiérrez Sepúlveda. Condecoración al mérito militar por 20 años de servicio en la institución. Sargento segundo, Carlos Jorquera Urias. Impondrá la medalla a la señora alcaldesa de la ciudad, acompañado por el director de la Escuela de Infantería. Condecoración al gran mérito militar por 30 años de servicio en la institución. Suboficial Bernardino Pérez Bryan. Impondrá la medalla a la gobernadora de la provincia de Maipo, acompañada por el director de la Escuela de Infantería.
A continuación, el destacamento de honor procederá a su retiro para, con posterioridad, iniciar el desfile cívico-militar en conmemoración de la independencia nacional y glorias del Ejército de Chile. Se acercan en dirección a la tribuna de honor un grupo de huasos pertenecientes al club de rodeo chileno Los Valientes de Nos, quienes ofrecerán a las autoridades el tradicional brindis de chicha en cacho. Ya vienen ingresando los huasos, están próximos a llegar a tomar ubicación frente a la tribuna de honor para ofrecer a las autoridades el tradicional brindis de chicha en cacho. Les tributamos un fuerte y merecido aplauso.
Vamos a tributar una vez más un fuerte aplauso al Club de Rodeo Chileno Los Valientes de Nos, quienes han compartido junto a las autoridades, el público asistente, el tradicional brindis de chicha en cacho. Salud por nuestra independencia y las glorias del Ejército de Chile. En tan memorable fecha, el folclore no podía estar ausente. Por ello, los integrantes del cuerpo musical del Ballet Folclórico Municipal de San Bernardo, a cargo de Luis Osa Castillo, presentarán La Tonada de San Bernardo del compositor sanbernardino Manuel González Pérez y, por cierto, Un Pie de Cueca. Los recibimos con un fuerte y merecido aplauso. Consentida del alma.
consentida mi vida de noche y día. Ha sido la presencia del folclore de nuestra nación presente en esta ceremonia. Les tributamos un fuerte y merecido aplauso por el compromiso permanente también con nuestra identidad nacional.
El toque de atención anuncia que el jefe de las fuerzas, teniente coronel Paulo Verdejo Lagos, solicitará autorización a la gobernadora de la provincia de Maipo, María José Pueyrredón Figueroa, para dar inicio al desfile en honor a nuestra independencia nacional y Día de las Glorias del Ejército de Chile. Autorizado, comandante. Con el encajonamiento de la banda de guerra instrumental de la Escuela de Infantería, se da inicio al desfile en honor, en conmemoración a un nuevo aniversario de la Independencia Nacional y Día de las Glorias del Ejército. Desfilan frente a la tribuna de honor el jefe de las fuerzas, teniente coronel Paulo Verdejo Lagos, acompañado de su plana mayor. Rinde honores ante la tribuna de honor el estandarte de combate de la Escuela de Infantería. Desfila ante la tribuna de honor el batallón de infantería motorizada al mando del mayor Carlos Aranda Rizo Patrón.
La Escuela de Infantería es heredera de las más centenarias tradiciones, siendo su misión principal formar y perfeccionar a los oficiales y clases de arma de infantería a través de cursos formativos y de capacitación que permitan el dominio de las competencias táctico-técnicas necesarias para asegurar un eficiente desempeño profesional en el campo de batalla. La Escuela de Infantería, a lo largo de su historia, se ha modernizado junto al Ejército, por lo que en la actualidad, además de cumplir con su misión principal, alberga en sus cuarteles a diferentes centros de entrenamiento, asumiendo la responsabilidad de entrenar, certificar y difundir la doctrina de combate que el exigente campo de batalla moderno le impone al soldado de infantería. Tradición y doctrina es el lema que guía a este instituto formador de los comandantes de infantería del ayer, hoy y del mañana, quienes tienen presente en todo momento que con el valor de un ejército prospera o perece una nación, con su infantería vive o muere un ejército. Desfila frente a la tribuna de honor una sección de la Estación Naval Metropolitano, a cargo del comandante de sección, Teniente Segundo Sebastián Cortés Pinto. La Estación Naval Metropolitana cumple un permanente rol logístico y de apoyo a la gestión institucional en general y satisfacción de necesidades específicas a las unidades y reparticiones navales en particular, tanto de las presentes en la región metropolitana como aquellas a lo largo del país y el extranjero. Actualmente, para cumplir su rol, la Estación Naval Metropolitana cuenta con una dotación comprometida que cumple las necesidades profesionales, militares y protocolares. Desfila frente a la tribuna de honor un destacamento de honor de la Fuerza Aérea de Chile, compuesto por una sección con armas al mando del subteniente Sebastián Sánchez Pardo. Los soldados conscriptos que hoy se presentan ante la comunidad de nuestra ciudad son el resultado de un rigoroso proceso de selección entre 600 ciudadanos voluntarios, de los cuales solo 13 tuvieron el honor de ser parte de la Fuerza Aérea de Chile. A continuación procede a desencajonar la banda instrumental y de guerra de la Escuela de Infantería. El jefe de las fuerzas, Teniente Coronel Paulo Verdejo Lagos, informará a la gobernadora de la provincia del Maipo, María José Pueyrredón Figueroa, que el desfile militar en honor a nuestra independencia y a las glorias del ejército ha concluido.
A continuación, procede a encajonar el Orfeón de Carabineros de Chile. Desfila ante la tribuna de honor una sección femenina y una masculina de Carabineros de Chile de la Escuela de Formación Policial Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro. La Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro por más de 20 años ha sido el plantel formador de la fuerza operativa y de la savia renovadora de la institución. La Escuela de Formación de Carabineros Alguacil Mayor Juan Gómez de Almagro privilegia la actualización y profundización de habilidades y destrezas. Rinde honores ante la tribuna de honor la agrupación de exsoldados del Ejército de Chile, veteranos 1978, valientes de La Pampa, quienes recrean una unidad histórica de nuestros héroes de la Guerra del Pacífico. Rinde honores ante la tribuna de honor la Defensa Civil de San Bernardo, a cargo del instructor mayor Luis Mallea Contreras. La Defensa Civil de Chile es una institución cívica que data del año 1941. Tiene por misión prevenir, evitar, reducir y reparar los efectos de cualquier catástrofe que afecte a la población civil, ya sea que prevenga de fenómenos sísmicos, incendios u otro tipo. La sede de nuestra ciudad fue creada en octubre del año 1975.
y junto a nuestra mascota institucional desfilan frente a la tribuna de honor las niñas y niños pertenecientes a los jardines infantiles BTF. Su presencia y participación son motivo de orgullo patrio en una fecha tan significativa e importante para nuestra nación. Desfilan frente a la tribuna de honor los establecimientos educacionales municipalizados de nuestra comuna, como una manera de rendir homenaje a la independencia y glorias del Ejército de Chile. Sin duda, la presencia de los estudiantes fortalece los valores y la identidad de nuestra nación. Cada uno de estos establecimientos educacionales desfilan con sus respectivos estandartes. El mundo de la educación municipalizada se hace presente, rindiendo un homenaje a la independencia de nuestra nación y Día de las Glorias del Ejército de Chile. Distintos actores protagónicos del quehacer local están presentes en esta fecha tan significativa para la historia de nuestra nación. A continuación, desfilan ante las autoridades con sus respectivos estandartes los representantes de los más de 130 clubes de adultos mayores de la comuna. Ellos se suman
al homenaje que rendimos a la independencia de nuestra nación y Día de las Glorias del Ejército. Distintos clubes se presenten, el Sendero del Ferrocarril, Experiencia Los Pinos, la Chacra de mi Abuelo, La Esperanza, Las Golondrinas, Las Orquídeas, Luz de Amatista, Mujeres de Chile, Nuevo Milenio, San León de Nos. Seguir creciendo Trigal, Puerto Grosse, rompiendo esquemas. La presencia de los clubes de adulto mayor realza esta ceremonia en que San Bernardo homenajea a su independencia y glorias del ejército. A continuación, procede a desencajonar la banda del Orfeón de Carabineros de Chile. A continuación procede a encajonar la banda de guerra del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo.
Hoy el Cuerpo de Bomberos de San Bernardo se presenta con delegaciones de todas sus compañías, formado en un solo bloque con sus uniformes de trabajo. El Cuerpo de Bomberos de la ciudad, con 115 años de existencia, se hace presente en esta ceremonia conmemorativa de la Independencia Nacional y Día de las Glorias del Ejército. El Cuerpo de Bomberos de la ciudad, fiel a su compromiso de servicio, mantiene la convicción que la unión de la tecnología de punta y la infatigable voluntad de todos y cada uno de sus voluntarios seguirán siendo, como lo ha sido por más de un siglo, un soporte fundamental en la protección y auxilio de nuestra comunidad. El Cuerpo de Bomberos de San Bernardo se divide operativamente en 8 compañías, las cuales se ubican estratégicamente a lo largo y ancho de la comuna, y además de 2 brigadas ubicadas en Calera de Tango y Lo Herrera. Desfila al mando de las compañías que conforman el Cuerpo de Bomberos su comandante Pablo Gómez Pacheco. Inicia el desfile el escalón motorizado, el cual está compuesto por material rodante de alta tecnología con diversas características y funciones, dentro de las cuales encontramos carros bomba, carro porta escala, unidad aljibe, unidad de comando y telecomunicaciones, unidades de rescate vehicular y rescate técnico pesado, unidad de investigación de incendios, carros para control de incendios forestales, unidades para transporte y de servicios generales, cascada móvil para apoyo de equipos de respiración autónoma, carro de especialidad para control de incendios químicos y materiales peligrosos. Cierra el desfile del escalón motorizado, una agrupación de vehículos, los cuales fueron adquiridos con el aporte de la ilustre Municipalidad de San Bernardo bajo la administración de la señora alcaldesa Nora Cuevas Contreras y el honorable Consejo Municipal.
A continuación procede a desencajonar la banda de guerra del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo. Y de esta manera estamos cerrando esta ceremonia importante, significativa en la historia de nuestra nación, en el Día de la Independencia y glorias del Ejército de Chile. Por su asistencia, gracias, buenas tardes, felices fiestas patrias.